Hola amigos, bienvenidos a Zona Live, espacio dedicado a temas de educación y emprendimiento. Con ustedes, Maggie Morales. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles el día de hoy. Cuando el mundo gritaba en su frenética algarabía, llegó el silencio. En silencio y distanciados, aprendimos a escucharnos, a mirarnos a los ojos, a cuidarnos y a cuidarnos unos a otros, a extrañar la presencia y también a añorar los abrazos. Comprendimos entonces que el poder del amor es indestructible, que en la naturaleza está la vida y que poner en práctica la empatía y la solidaridad es lo que revela la grandeza del ser humano. Y por supuesto, compartir con nuestra familia los mejores momentos de nuestra vida. ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal amigos? Entonces, hoy hemos preparado a través de Live Capacitaciones en esta tu zona Live un programa especial por Navidad. Bienvenidos a esta noche mágica de Live Capacitaciones, donde ustedes son parte de la familia de Live Capacitaciones. Nuestros Live Lovers, por supuesto, estamos emocionados porque en estos años hemos tenido participantes de varias provincias de nuestro lindo Ecuador que nos siguen y comparten también que desde fuera de Ecuador hemos tenido el apoyo de Estados Unidos, Perú, Colombia, Bolivia, Guatemala, República Dominicana, Honduras y México a través de nuestro canal de YouTube. Gracias infinitas. Les enviamos un fuerte abrazo desde la mitad del mundo, específicamente de Quito, Ecuador. Gracias a todos los emprendedores y empresas privadas que nos han apoyado durante todo este tiempo. También queremos darle las gracias a Mundo Express Business Group, S, Huerto Orgánico Mariana de Jesús, Entregas Calva, GG Dulce Café, Centro Armonía y Equilibrio, Hablando con Amor, Espacio Perfecto Constructora. Muchas gracias a cada una de estas empresas. Y hoy es un programa lleno de alegría. Para ello tenemos invitados especiales. Los Duros de San Pedro, de Tabacundo, estarán con nosotros. El grupo Amor y Gracia, el coro del Buen Pastor. Por supuesto, también la presencia de Marco Antonio Espín. Recuerda que para participar en los sorteos y premios, deben seguirnos en Facebook. Es muy fácil. Puedes compartir nuestro en vivo solamente poniendo el hashtag Noche Mágica Live. Tendremos muchas sorpresas. Muchas gracias. Aquí comenzamos y nuestro primer invitado de la noche en nuestra Noche Mágica Live 2021 es Los Duros de San Pedro de Tabacundo. Comenzamos zapateando. ¡Feliz Navidad a todos! Thank you.
tan solo a ti, por eso nunca te olvidaré. Porque te quiero tan solo a ti, por eso nunca te olvidaré. Por eso nunca te olvidaré. Soy Maggie Morales del equipo de Light Capacitaciones. El día de hoy quiero regalarles un mensaje muy especial a cada uno de ustedes, un mensaje de agradecimiento. Gracias a todas las personas que han hecho posible durante todo este tiempo que estemos juntos a través de la virtualidad. A los profesores, a los maestros, conferencistas que nos han acompañado, a los alumnos que han hecho posible que todos sus sueños se cumplan a través de los procesos de capacitación. Gracias a cada uno de ustedes quienes nos han dado un like. Y por supuesto, también gracias porque vamos a seguir continuando con todo este proceso de formación y capacitación. Ustedes son parte de nosotros. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Muchísimas gracias. Continuamos con esta noche mágica live. ¿Y a quién no le gusta un buen café, un rico café? ¿Y qué mejor en esta Navidad para compartir con toda la familia? Así es, les invitamos a deleitarse con el mejor café. G&G Dulce Café. No se olviden de compartir este en vivo porque ustedes son muy importantes. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre están con nosotros y por supuesto también que sigan compartiendo nuestro en vivo. Hashtag Noche Mágica Live. Muchísimas gracias a nuestros amigos que se encuentran ya en Santo Domingo, también la gente de Riobamba y por supuesto
Nuestros amigos de Manabí, gracias por estar conectados ya con nosotros. Muy bien, nuestro segundo invitado de la noche es el grupo Amor y Gracia. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Brazos de una doncella, un infante se dormía. En brazos de una doncella, un infante se dormía. Y en su lumbre parecía sol nacido de una estrella. Y en su lumbre parecía sol nacido de una estrella. Siento en mi pobre corazón y decirte lo que siento en mi pobre corazón. En brazos de una doncella un infante se dormía. En brazos de una doncella un infante se dormía. Y en su lumbre parecía sol nacido de una estrella. Su lumbre parecía sol nacido de una estrella. Si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado. Si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado. Yo jamás, niño adorado, yo jamás te olvidaré. Yo jamás, niño adorado, yo jamás te olvidaré. Y una doncella, un infante se dormía. En brazos de una doncella, un infante se dormía. Y en su lumbre parecía sol nacido de una estrella. Y en su lumbre parecía sol nacido de una estrella. Que viva el niño Jesús y que Él sea quien nazca en nuestros corazones en esta Navidad. Con la siguiente canción queremos decir, queremos cantar, que ha nacido el amor, que vencerá el amor en cada uno de nuestros corazones y que la crisis de la pandemia que acabamos de vivir y que todavía estamos viviendo solamente sea una excusa para que nosotros en esta Navidad podamos acercarnos mucho más a Dios. Noche de paz, noche de amor.
Hola a todos, soy Juan Francisco Jácome, facilitador del curso de formadores que hemos desarrollado en LAI Capacitaciones en todo este año. Queremos felicitarles por haber participado, compartir junto a nosotros de estas formaciones y pues felicitarles en estas fechas, deseándoles los mejores éxitos para el próximo año y por supuesto esperarles para este nuevo año, el nuevo ciclo de formación, donde podremos encontrarnos para seguir actualizándonos, compartiendo experiencias y conocimientos. Muchas gracias. Noche Mágica Live. ¿Quién no ha tenido problemas este año con su cámara, con su portátil? En Mundo Express SE puedes encontrar los mejores productos tecnológicos. Recuerda seguirnos en redes sociales como mundoexpress.se. A continuación, continuamos con la presentación del coro del Buen Pastor. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Nosotros somos el coro del Buen Pastor y estamos aquí para brindarles la presentación de unos villancicos con mucho cariño para el niño Jesús. Gracias. Estaba por la montaña cantando mi sombrerito, de pronto llegó que dice: vamos, ¿dónde está el niñito? Vamos, ¿dónde está el niñito? Mi sueño me dice no vaya, mis piernas dicen tantito, y cuando yo me doy cuenta, caramba, me voy con un angelito, me voy con un angelito. Me dijo cantando, ha nacido aquí, es un niño santo, hijo de David. Por la zona de Belén se escucha unos cantos, debajo de una estrella está mi niño santo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Yo adoro a mi niño, él me quiere más. Ay, 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 es mi niño bendito, bajo desde el cielo, bajo su pueblito. Ay, ay, ay. Niño santo,
tinacos del Guayas se vio un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se encendieron, los cafetales se prendieron y vio luz por Cajabamba, por la Troncal y el Ingenio Austral. Cristo ya nació en la tierra andina de un pobre José. Natal María, ella va a cantar y humildemente las obras hermosas y maravillosas de Dios por su gente. Las obras hermosas y maravillosas de Dios por su gente. La gente para mirarlo se rejuntaron en una choza. El indio Joaquín le trajo de la tapunga quesito de hoja. En vez de incienso y mirra, le dieron, según yo supe, tocadita de esmeralda, mote, sal, prieta y piñita dulce. Cristo ya nació en la tierra andina de un pobre José. María sueña que el niño igual que está y se hace carpintero, pero en realidad piensa, mañana quiero ser misionero. Cristo ya nació en la tierra andina de un pobre José. Natal María, ella va a cantar y humildemente las obras hermosas y maravillosas de Dios por su gente. Así será.
ya, pues, en este preciso momento a leer los mensajes de cada uno de nuestros amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Viviana Herrera. Gracias también a Farmacia Santa Marta. Muchísimas gracias a todas las personas que comparten con nosotros, por supuesto, nuestro en vivo. A nuestros amigos que se encuentran en redes sociales, muchísimas gracias por permitirnos estar con nosotros. Les recordamos a cada uno de ustedes que pueden contactarnos. Durante este año hemos tenido capacitaciones y también cursos, así que bueno, invitados cada uno de ustedes. Y entramos en la parte final de nuestro programa y para ello contamos con la presencia de un cantautor ecuatoriano que es Marco Antonio Espín. Lo recibimos entonces con un fuerte aplauso. Hermanos, hermanas, bienvenidos. Qué gusto poderles saludar. Estamos en un nuevo live y en esta ocasión, pues, celebrando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos las novenas y estoy acompañado, pues, de dos maestros, el maestro Dani Cabezas y el maestro Junior Cabezas, que han venido desde Bogotá, Colombia, para justamente este live. Dios les pague, bienvenidos. Gracias por estar conectados, a todos quienes están conectados. Pueden por favor escribirnos, ¿sí?, aquí en los mensajitos y podemos interactuar. ¿Qué piensas de la llegada del Señor a nuestras vidas? ¿Cuál es el mensaje que tenemos en esta pandemia para poder llevar esa esperanza que el Señor nos trae en esta Navidad un poco diferente, pero de igual amorosa, amorosa como siempre? Isaías 1:5 nos señala que el Señor nos prefiere, que el Señor ha puesto los ojos en nosotros. Por eso es que Él ha venido a quedarse entre nosotros. Imagínese tanto amor tiene el Señor, que nos bendice bajando de su grandeza a hacerse tan pequeñito igual a nosotros. Deja su cielo para llegar a compartir en nuestra casa, en nuestro hogar. Ábrele las puertas de tu corazón, que el Señor te tiene preparados grandes regalos, grandes bendiciones, pero necesita que tú abras tu corazón. Vamos a compartir villancicos tradicionales. Les tengo una mala noticia, yo no tengo compuesto ningún villancico. Así que en esta noche vamos a hacer full covers. Y hay algo que nos encanta compartir a los ecuatorianos, es esos villancicos tradicionales. Así que vamos con uno de ellos que se llama En brazos de una doncella. Maestro, cuando usted diga y disponga. Dios les bendiga, bienvenidos. En brazos de una doncella un infante se dormía. En brazos de una doncella un infante se dormía. En su lumbre parecía sol nacido y una estrella. Y en su lumbre parecía sol nacido y una estrella. Quisiera, niño adorado, calentarte con mi aliento. Quisiera, niño adorado, calentarte con mi aliento. Y decirte lo que siento en mi pobre corazón. Decirte lo que siento en mi pobre corazón. Quisiera, niño adorado, enjugar hoy tus mejillas. Quisiera
quisiera, niño adorado, enjugar hoy tus mejillas y decirte maravillas que el tiempo ya marchito. Y decirte maravillas que el tiempo ya marchito. Maestro. Doncella, un infante se dormía. En brazos de una doncella, un infante se dormía. Y en su lumbre parecía sol nacido de una estrella. Y en su lumbre parecía sol nacido de una estrella. Quisiera, niño adorado, calentarte con mi aliento. Quisiera, niño adorado, calentarte con mi aliento y decirte lo que siento en mi pobre corazón. Y decirte lo que siento en mi pobre corazón. Quisiera, niño adorado, enjugar hoy tus mejillas. Quisiera, niño adorado, enjugar hoy tus mejillas. Esas lindas florecillas que el tiempo ya marchito. Esas lindas florecillas que el tiempo ya marchito. En brazos de una doncella un infante se dormía. Y una doncella, un infante se dormía. Y en su lumbre parecía sol nacido de una estrella. Y en su lumbre parecía sol nacido de una estrella. Y que viva el niño Dios que nos está acompañando esta noche. Bienvenidos. Y continuamos con este live. ¿Qué les parece esta cancioncita? Una canción tradicional. No sé si en Colombia se la cante. Ya. Bueno, aquí se la canta mucho. Y tenemos otra canción también muy, muy bonita. No sé cuál tenemos acá, ya dispuesta. Burrito Sabanero. Usted la sabe perfectamente. Sí, la sabe perfectamente. Isaías 9:2-7 dice: mi niño nos ha nacido y su nombre es un príncipe de paz. O sea, Dios viene a darnos esa paz. Y vino en un burrito, ¿no? Mostrándonos la humildad. A pesar de ser un Dios tan grande, viene en un burro para enseñarnos a que el último es el primero, a mostrarnos esa humildad. Así que vamos a cantar este tema también, que lo conocen. Desde casa, por favor, nos paramos y cantamos. Con mi burrito sabanero camino de Belén, con mi burrito sabanero y camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi guitarra voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi guitarra voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki 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 tuki, tuki 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 ta. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki 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 tuki, tuki 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 ta. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
con mi burrito sabanero y camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki 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 tuki, tuki 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 ta, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki 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 tuki, tuki 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 ta, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús con mi burrito sabanero y camino de Belén. Con mi burrito sabanero y camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Amén. Bendiciones. La cantaron en casa. A ver, aquí nos ponen en los comentarios si la cantaron en casa. Chévere esta canción, nueva versión, algo muy movidito para que podamos disfrutar en esta noche de inicio de novena. Dios les bendiga. No sé qué más tenemos, maestro. Vamos con el Chelito Jesús. Hay una canción de los Toribianitos de Perú, ¿sí? Esta canción, les voy a contar la anécdota. Una madre dominica llamada Marcela, si nos está viendo en este live, seguramente ya sabe a quién me refiero. Me dijo cuando trabajaba de profesor de música de una escuela, de las hermanas dominicas, me dijo que sácale esta versión. Entonces me entregó y realmente a mí al inicio no me gustó la canción, no me gustó. Y dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, y el rato que la comienzo a cantar, me comenzó a impactar la canción. Y el ritmo que tenía era increíble. De lo que no me gustaba en cero, pasó a gustarme a 100 realmente. Me gustó tanto que con el maestro Dani hicimos una versión para este año, así que ustedes ya seguramente ya la escucharon en YouTube y es una canción muy bonita, muy bonita, muy chévere. La adaptamos un poquito, le cambiamos un poquito de lo que decían los Toribianitos de Perú, porque esta canción es peruana, es un huayno peruano. La adaptamos un poquito a nuestra realidad, así que disfruten esta canción, porque Dios es humilde y Dios nos enseña a ser humildes. Vamos, maestro. Cholito Jesús. Dios le llevamos un ponchito de color, al niño Dios le llevamos un ponchito de color, un chullito muy serrano, zapatitos de algodón, un chullito muy serrano, zapatitos de algodón. A la Virgen le llevamos un manto abrigador, a la Virgen le llevamos un manto abrigador. A San José una quena, un charango y un tambor. A San José una quena, un charango y un tambor. Y todos te gritarán, Cholito, ¿de dónde llegaste tú? Cholito. Y todos te creerán, Cholito, que naciste en Ecuador. Y todos te gritarán, Cholito, ¿de dónde llegaste tú? Cholito. Y todos te creerán, Cholito, que naciste en Ecuador. Pastores, trigo y quinoa llevarán. Los indiecitos pastores, trigo y quinoa llevarán. José y la Virgen María, buena chicha tomarán. José y la Virgen María, buena chicha tomarán. Y todos te gritarán, Cholito,
Cholito. De dónde llegaste tú, Cholito. Y todos te creerán, Cholito. Que naciste en Ecuador y todos te gritarán, Cholito. De dónde llegaste tú, Cholito. Y todos te creerán, Cholito. Que naciste en Ecuador. Gritarán, Cholito. De dónde llegaste tú, Cholito. Y todos te creerán, Cholito. Que naciste en Ecuador, y todos te gritarán, Cholito. De dónde llegaste tú, Cholito. Y todos te creerán, Cholito. Que naciste en Ecuador. Qué bonita canción, Cholito Jesús. Espero la hayan disfrutado, espero estén saltando de la alegría y revela nuestra identidad. Es una canción que por eso me impactó, me gustó, porque revela nuestra identidad. Algunos dirán, no, yo no soy Cholito. Pero digo, bueno, realmente eso representa la humildad del pueblo ecuatoriano. Por eso quizás, no sé, me encantó esta canción y prácticamente la siento como mía, la siento como mía. Así que compartan, disfruten este live, compartan por favor y Dios les bendiga. Y vamos a continuar con más canciones. Y seguimos con este en vivo. Espero que hayan disfrutado la canción anterior y por ahí nos decían que le echemos más energía. Bueno, creo que sí estábamos como en energía, creo que sí. Así que vamos a invitarles a que canten esta canción también muy emotiva, otro cover, por supuesto. Y vamos a citar una cita bíblica que dice Lucas 2:1-14. Encontraréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. María es la única capaz de transformar todo ese pesebre, todo ese lugar lleno de animales, en un hogar, en un lugar para el niño Dios. Qué grande que es María, qué gran amor que nos entrega y qué gran enseñanza que nos entrega el niño Dios. A pesar de ser un rey, nace en medio de animales y nace en un pesebre, pero lleno de amor y felicidad. Lo mismo queremos para todos ustedes. Queremos desear para ustedes una excelente Navidad, pero llena de paz, llena de ese cariño, llena de ese amor que debe existir en un hogar. Vamos a interpretar una canción que se titula Feliz Navidad. Así que disfruten, pónganse de pie y vamos a cantar. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Cantemos todos alegres, que el amor ha nacido. Cantemos todos alegres, recibiendo a nuestro Salvador. Que el año nuevo nos traiga mucha unción y armonía. Que el año nuevo nos traiga verdadera fraternidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad.
armonía. Que el año nuevo nos traiga verdadera fraternidad. Que el año nuevo nos traiga mucha unción y armonía. Que el año nuevo nos traiga verdadera fraternidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Mucha unción y armonía. Que el año nuevo nos traiga verdadera fraternidad. Mucha unción y armonía. Que el año nuevo nos traiga verdadera fraternidad. Escucha. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¡Vamos! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y que viva el niño Dios. Estamos iniciando la novena y para nosotros es orgullo realmente como cristianos católicos rendirle homenaje al Rey de Reyes, esperarlo en estos momentos de Adviento en donde nos estamos preparando. Recuerda que Adviento es preparar tu corazón, no es irte al centro comercial a comprarte nueva camisa. Claro que el maestro ha venido con camisa nueva. Nueva desde hace 15 años, dice. Pero realmente el Adviento es eso, preparar tu corazón. Que todas esas banalidades realmente queden en segundo plano y prepara tu corazón. Prepara tu familia para recibir al niño Dios. ¿Qué le vas a entregar de regalo a ese Dios? A ese Dios que va a morir después en una cruz. A ese Dios que va a morir desnudo totalmente. A ese Dios que muere desnudo nosotros somos capaces de pedirle. Imagínate, cuando nosotros seríamos los que tendríamos que entregar regalos a nuestro Dios. Seguimos con este live con la canción Entre Pajas y Heno. Es una canción que realmente les encanta aquí, sobre todo a los ecuatorianos. Y vamos a hacerlo un poquito más acústica a diferencia de las otras, ¿no? Así que maestro, por favor. Entre pajas y el heno resplandece su belleza con más brillo que los astros, y en el cielo se pasea alegría, alegría y placer, alegría, alegría y placer. Ha nacido ya el niño en el portal de Belén. Ha nacido ya el niño en el portal de Belén. Vengan pueblos, vengan reyes, vengan sabios y pastores, vengan todos a adorarle, consternadas las naciones. ¡Vamos!
alegría, alegría y placer. Alegría, alegría y placer. Ha nacido ya el niño en el portal de Belén. Ha nacido ya el niño en el portal de Belén. Vamos al coro. Alegría, alegría y placer. Alegría, alegría y placer. Ha nacido ya el niño en el portal de Belén. Ha nacido ya el niño en el portal de Belén. Qué alegría festejar la llegada del niño Dios. Ese niño Dios que más adelante va a hacer muchos milagros y que en muchas ocasiones a nosotros esos milagros se nos ha hecho comunes. Ahora para nosotros es común abrir los ojos y respirar y decimos, no, no hay milagros. Recuerdo en varias ocasiones preguntar a las personas, ¿qué milagros han recibido en esta semana? Y realmente escuchar el silencio profundo de todas aquellas personas. Pensar que los milagros son a diarios, aquellos que nos cumple el Señor cuando abrimos los ojos, cuando respiramos, cuando tenemos la oportunidad de hacer este live, cuando tenemos la oportunidad de mirar este live de aquellas personas que nos están escribiendo en estos momentos, cuando tenemos la oportunidad de mirar a los ojos a nuestro esposo, a nuestra esposa, cuando tenemos la oportunidad de ver a nuestros hijos, cuando tenemos la oportunidad de ver aquella flor, aquella mañana, aquel vecino, a la suegra que de pronto a veces no te cae tan bien. Eso es un milagro realmente. Todas esas cosas que para nosotros ahora se han vuelto comunes son milagros día tras día realmente. Aproveche esos milagros que el niño Dios en este día, en esta noche nos está entregando. Aprovecha los milagros diarios que se te han vuelto comunes, que para ti son normales, pero que en realidad son milagros y que debemos agradecer día tras día. Qué emoción, realmente encontrar a un Dios tan milagroso en nuestras vidas y que no lo identificamos, que se nos ha hecho tan común. Es importante entonces darle gracias a ese Dios grandioso, poderoso. Cierra los ojos y dale gracias a Dios por todos los milagros que hemos recibido. ¿Milagros en la pandemia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El milagro de la vida. El milagro inclusive de despedir a tu ser querido y de esa alegría de que tu ser querido se va a encontrar ya con el Señor. Cierra los ojos y agradece inclusive por aquellos familiares que partieron. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en este año que prácticamente ha sido inusual. Y vamos a cantarle al Señor. Y vamos a pedirle paz en esta noche. Vamos a decirle que nos llene de esa paz, que nos llene de su amor, que realmente la paz no tiene precio. Amén, porque el Señor es grande y poderoso. Celestial,
Ese Dios tan milagroso, que de un pesebre nace para darnos esa paz, nace para venir a salvar el mundo, ese niño tan pequeñito, tan indefenso, que ahora es capaz de salvar al mundo. Ten fe en el Señor, ten fe en ese niño que nace esta noche, bueno, que nace en este mes. Ten fe porque nace para salvar tu casa, para salvar tu hogar, para salvar tu crisis, para salvar tu matrimonio, para salvar a tu hijo que está sumido, quizás en el alcohol, quizás en las drogas, para salvar a ese hijo rebelde, ha venido para salvarnos, pero tienes que tener fe. Vamos, ese niño tan pequeño es capaz de hacer grandes cosas en tu casa. Cerca. Amén. Vamos con la siguiente canción. Nos vamos un poquito a alegrar. Nos vamos a alegrar porque viene el Señor a salvarnos, porque viene el Salvador a redimirnos, porque viene el Salvador a sacarnos de ese hoyo. Como el sol, y en la nieve fría ha nacido el Redentor. Luce el mar, una luz, nace nuestro Dios. Llegan los pastores a entregarle el corazón. Yo también le doy mi cariño de verdad. Ha nacido el niño que al mundo salvará. Ya los reyes van por los bosques a buscar un camino blanco que conduce a la verdad. Todo es belleza, amor en la Navidad. Ya van floreciendo los caminos de la paz. El rosal floreció, todo es un altar. Vuelan en el cielo cascabeles de cristal. Yo también le doy cariño de verdad. Ha nacido el niño que al mundo salvará. Ya los reyes van por los bosques a buscar un camino blanco que conduce a la verdad. El portal de Belén luce como el sol, y en la nieve fría ha nacido el Redentor. Luce el mar, una luz, nace nuestro Dios. Llegan en el cielo cascabeles de cristal. El portal de Belén.
Qué bonita canción, qué chévere. ¿Tenemos más canciones? Ya no, ya se acabaron. Les damos las gracias por haber estado conectado a este live y les invitamos a que puedan disfrutar al máximo de este Adviento, al máximo de esta Navidad. Preparen su corazón para la llegada del Niño Dios, del Rey de Reyes, que está próximo a llegar y que va a llegar a hacer muchos milagros en nuestra vida. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Yo soy Marco Antonio Spin, cantautor católico, acompañado del maestro Dani Cabezas, acompañado del maestro Junior Cabezas. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Dios les bendiga, bendiciones para todos. Con nosotros la Noche Mágica Live 2021. Gracias a todos los emprendedores y también a las empresas privadas que nos han apoyado durante este tiempo. También queremos darles las gracias a Mundo Express, Business Group, EC, Huerto Orgánico, Mariana de Jesús, Entregas Calva, GG Dulce Café, Centro Armonía y Equilibrio, Hablando con Amor, Espacio Perfecto Constructora. Gracias a cada uno de ustedes. Por supuesto, también a nuestro equipo de trabajo, que el siguiente año será mucho mejor. Y bueno, tendremos muchas sorpresas. Les adelantaremos también que estaremos con una expoferia, por supuesto, donde podrán ustedes ser partícipes, los pioneros de esta primera etapa, donde Live Capacitaciones promueve el trabajo, la economía y también aquellas personas que tienen creatividad para desarrollar sus emprendimientos. Tendremos muchas sorpresas más, así que atentos a nuestras redes sociales. Y recuerda, Live Capacitaciones vive la experiencia Live. Gracias a todas las personas que han estado con nosotros. Miri Mollón, Viviana, Juan Carlos, Colinas del Norte, gracias también a todas las personas que están en Guayaquil por mirarnos y por supuesto a todos nuestros amigos que son parte de nuestro sitio oficial, que por lo general no pensábamos llegar a tanto, pero lo hemos hecho muy bien. Agradecemos a todas las personas que nos miran en nuestro canal de YouTube. Hemos llegado a los 40,000 views. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Así es. Muchísimas gracias. Y por supuesto, queremos llegar a mucho más. Recuerda que estamos en redes sociales. Nos puedes encontrar en LinkedIn, nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook, también en YouTube como Live Capacitaciones. Esta noche mágica ha sido muy especial porque hemos presentado a grandes talentos que nos han querido acompañar y por supuesto también que día a día nos hacen sentir mucho mejor en esta Navidad. Quiero agradecer también al equipo técnico, muchísimas gracias a Josh Calva por ser quien nos ayuda durante todo este tiempo a contactar a cada uno de los emprendedores, a las empresas privadas y por supuesto también a quienes han sido parte y han pasado durante este tiempo en nuestro live. Decirles que la Navidad es un tiempo de reflexión, de reconciliación, de unidad. Estas fiestas de diciembre, pues en este tiempo de cuidarnos mucho, nos contagian a todos y están llenas de buenos deseos. ¿Cuál es tu deseo
en esta Navidad. Es como se hiciera una especie de una tregua en las actividades diarias donde reflexionamos sobre la vida y también sobre nuestro porvenir. Y durante estos últimos meses del año, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? A veces las pérdidas, a veces los duelos, a veces la falta de empleo ha hecho que no tengamos una esperanza. Pero recuerda que este tiempo nos invita a la espiritualidad. También nos empuja mucho a que seamos mejores cada día. Y por supuesto que habrá regalos. Regalos para la familia, como el amor, la alegría, la esperanza, la tranquilidad. Pero en este tiempo, sobre todo, la vida. Gracias a cada una de las familias y amigos que han hecho posible que Live Capacitaciones siga al aire. La Navidad entonces es este verdadero sentido de compartir cada uno de nosotros. Un nacimiento de algo nuevo, que queda de lado el rencor, la envidia, el desinterés. Recuerda que tú eres parte de nosotros y eres esa parte tan importante que nos encanta que cada jueves nos acompañes. Esperamos que el próximo año lo hagas igual, tendremos grandes sorpresas. Mientras tanto, queremos dejarte un abrazo fraterno y caluroso. Si tienes la oportunidad de festejar en familia y dar gracias por la vida, hazlo. Recuerda que eres tú muy importante. Gracias a cada uno de ustedes. Les recuerdo que pueden ya contactarse con nosotros. Este siguiente año será mucho mejor. Y recuerda siempre, Live Capacitaciones, vive la experiencia live. Soy Maggie Morales. ¡Feliz Navidad! Un abrazo fraterno. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Soy Maggie Morales del equipo de Live Capacitaciones. El día de hoy quiero regalarles un mensaje muy especial a cada uno de ustedes, un mensaje de agradecimiento. Gracias a todas las personas que han hecho posible durante todo este tiempo que estemos juntos a través de la virtualidad. A los profesores, a los maestros, conferencistas que nos han acompañado. A los alumnos que han hecho posible que todos sus sueños se cumplan a través de los procesos de capacitación. Gracias a cada uno de ustedes quienes nos han dado un like. Y por supuesto, también gracias porque vamos a seguir continuando con todo este proceso de formación y capacitación. Ustedes son parte de nosotros. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!